Kaysaun Davis dice que Terence Crawford vence a Canelo Álvarez. Kaysaun Davis predice que Terence Crawford vencerá a Canelo Álvarez en 168 si puede manejar su poder. Crawford, 40.31 cos, quien no es un jovencito a sus 36 años, subirá 21 libras para desafiar al rey Canelo, 62.2, 39 cos, por su corona indiscutible de peso supermediano. Aquí está la parte decepcionante. Si Crawford derrotara a Canelo, probablemente huiría a la seguridad de las divisiones 147 o 154 en lugar de arriesgar su pellejo contra los venenosos David Benavides y David Morrell, al estilo Estoniafis. Elige tu veneno. Ambos son tan letales como parecen para la división de 168 libras. Esos dos estarían encima de Crawford. Poniendo a prueba su barbilla y enviándolo de regreso a la seguridad de los bajíos en el peso welter o el peso mediano, Junior con su primera derrota. Si Crawford estuviera seriamente interesado en pelear contra Canelo, primero subiría a 160 y se enfrentaría a Hannibal Canuli. Luego, si Crawford pasa esa prueba, debería subir a 168 y enfrentarse a Benavides y Morrell. Suponiendo que Crawford supere a uno o ambos tipos con su récord invicto aún intacto, estaría listo para reunirse con el rey Canelo. Sería pedir demasiado a Crawford esperar que se enfrente a Dimitri Vivol, pero si quisiera consolidar su posición para pelear con Canelo, pelear contra el invicto campeón semipesado de la AM sería el camino a seguir. Canelo se sentiría en deuda con Crawford si se ocupara de su problema con Vivol. Canelo es genial. La forma en que usa sus fintas para realizar tiros en ciertos ángulos donde posiciona su cuerpo, donde sabe que puede golpear a esa persona, pero esa persona no puede golpearlo, dijo Case a Davis a Fictipe sobre Canelo Álvarez. No lo sé. Creo que puede vencer a Canelo, dijo Case aún cuando se le preguntó si Crawford podría vencer a Canelo. Creo que tu verdadera pregunta es cuánto le afectará ese peso. ¿Ese peso le va a afectar? No lo sé. Creo que esa es una pregunta que todos tenemos que esperar y ver, incluso para él. Él nunca hizo esa verdad. Como nota al margen, Case aún es amigo de Crawford, por lo que hay que tener en cuenta su predicción en la ecuación. No sé por qué Case aún no dio un paso más al decir que Crawford limpia la casa en 168, venciendo a Benavides, Morrell y luego a Vivol en 175. Como él dijo. Quiere desafiarse a sí mismo y subir, a 168, y hacerlo. Ahora bien, ¿creo que podrá vencer a Canelo? Sí, puede vencer a Canelo. Sinceramente, creo que puede boxear con Canelo. Podría ser un boxeador más pequeño y hábil. Creo que Terence tiene aún más habilidad atlética que Canelo, y Terence tiene ese corazón, tenía ese perro en él. Como todos sabemos cómo Terence va a entrar allí, va a pelear con Canelo. Si consigues a un tipo que simplemente puede boxear y moverse con poder, creo que Terence definitivamente puede vencer a Canelo. No creo que sea una posibilidad remota en absoluto. Ya una posibilidad remota solo si no puede soportar el poder de Canelo. Realmente no puede soportarlo, pero a medida que avanzan los rounds, si resiste y se mantiene ahí, creo que le gana a Canelo, dijo Kaisoun.